mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper, duper, hiper, mega feliz porque el día de hoy te tengo un videazo que te va a encantar. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Pegarte un like así como yo en la cima del cielo. Y Nalito Bello Hermoso, quiero decirte que recuerda que Nal está haciendo un sorteo de estos paquetes. O sea, estoy haciendo un sorteo de las 280 gemas para que si tú ganas te puedas comprar el paquete que quieras. Entonces, bueno, Nalito Maravilloso, ¿qué tienes que hacer? Es ir a mi Instagram y comentar mi última foto colocando la palabra sorteo K-pop. Y bueno, nada, y vas a estar participando por estas 280 gemas de aquí, de este paquetazo. Entonces, Nalito Maravilloso, lo que te quiero decir hoy es un chisme súper caliente que está que arde, que está que quema. Dios mío, estoy hasta cansada. ¡Miren a mi robot! ¡Miren a Robop! ¡Sí! ¡No reacciona! ¡Está algo! ¡Algo le pasa, chicos! ¡Miren, no reacciona! Vean esto, yo me voy a poner... ¡Ya va! No me voy a poner la armadura, no. Te tengo que explicar desde aquí, mira esto. Quiero decirte, me voy a sentar para contarte lo que está pasando en el universo de PKXD. Es algo que tiene que ver con Glitch. Glitch hizo un cambio súper épico y drástico aquí en el universo de PKXD y ha hecho que nuestro queridísimo robot le suceda algo. Pero de igual manera yo te lo voy a leer. Dice así. ¿Ya tienes tu armadura Glitch? ¿Has sentido algo raro o un escalofrío al llevarla puesta? Sí. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que cuando yo me la ponía me daba como miedo yo misma? Ok, me he enterado de más chismes. Glitch hizo que Robosom produjera la armadura y por eso tiene poderes tan diferentes. Me pregunto si es por eso que los brazos de Robosom están paralizados, chicos. Mírenlo, está morido. Miren a Robosom, no hace nada. Robosom, ¿qué pasó? Te quedaste ahí. Ah, pero se quedó aquí así como con un estilo, con un swing. ¿Vieron cómo le quedó la manito? Pero vieron que no hace nada. Vieron que no tiene ojos. Vieron que no se mueve. Dios mío, pobrecito, está paralizado. Chicos, tenemos que ayudarlo. ¿Qué le estará pasando? Entonces dice que porque Glitch hizo que Robosom produjera la armadura. O sea, Glitch hizo que nuestro amiguito Robopsin hiciera la armadura y por eso está así. Quedó sin energía. Dice, usó demasiada energía. Podría tener algo que ver con la profecía. ¡Oh! ¡Qué profecía! ¡Qué profecía! Tengo miedo, chicos, tengo miedo, Dios mío. ¿Qué creen ustedes? Déjenme ustedes en los comentarios saber qué creen ustedes que estará pasando en el universo de PKXD. ¿Por qué nuestro amigo Robopsin no se mueve? ¿Está paralizado? ¿Qué le habrá hecho Glitch? ¿O qué habrá hecho que, si produjo esta armadura, le pasara esto? Entonces esto está que quema. Dice así, podría ser que esté cambiando su personalidad. Ah, puede ser también, chicos. Por eso está paralizado, está cambiando su forma de ser, su personalidad. ¿Con los cambios o con el agente? Tengo muchas dudas en mi mente. Yo también, amiga chismosilla, ayúdame a desentrañar este misterio y sigue compartiendo tus teorías. Ok, ayudemos todos a ver qué es lo que está pasando. Al parecer, mi amigo Robopsin es tan buena gente que ayudó a Glitch a crear esa armadura. Por eso esta armadura es así y tiene poderes tan candelosos. Mira, aquí me voy a poner la armadura para que ustedes vean. Glitch, pero tú eres una cosa seria. Tenías que dejar a nuestro amigo Robopsin, pobrecito. De verdad, pobrecito. ¿Cómo? Ahora quedó sin energías. ¿Qué le pasa? Vean esto, mira. Vamos a activar el poder. Ok. Y miren esto. Ok, puedo subir, pero mi amigo no se mueve. Amigo Robopsin, ¿qué pasó? Reacciona. ¿Por qué no reaccionas? Mire esto. No, nada, nada que ver. Entonces, bueno, creo que fue quizás tanta energía o pudo haber sido no sé, que algo sucedió, la profecía como dice ahí. Pero quiero decirte también que si tú quieres tener esta armadura, va a estar saliendo próximamente disponible para a partir de hoy, 24 de agosto a las 4 p.m. hora Brasil, estará disponible para todos ustedes para que la puedan adquirir. Ok, chicos, entonces bueno, yo estoy nerviosa, me voy a cambiar porque nuestro pobre Robopsin está así por algo, entonces tenemos que ayudarlo, chicos. Ustedes dirán, nada, pero ¿qué pasa? Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Todos tenemos que pensar. Todos tenemos que pensar como superhéroes. Vean que se está haciendo hasta de noche. Todos tenemos que pensar como superhéroes y poder ayudar a nuestro amigo Robopsin. Recuerda, Nalito Maravilloso, que si te gustan estos videos informativos de Nalita, si quieres que Nalita te siga contando los chismes calientes que están que arden, que están que quema, déjame saber en los comentarios y no olvides pegarte un super duper hiper mega like, suscribirte a este canal, al de Nala Blog y seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Saludo a todos los que están aquí el día de hoy. Son demasiados, por eso no he dicho sus nombres porque me va a dar una pequeña confusión. Vamos a ver si nuestro amigo Robopsin prendió. Nada, chicos, esto está como que le hubiese dado un patatux. ¿Sí se dieron cuenta? Pobre mi amigo Robopsin, tenemos que ayudarlo a que nuevamente
vuelva a ser nuestro Roboxín de antes. ¿Ustedes me van a ayudar? Déjenme en los comentarios sus teorías sobre qué creen ustedes que le esté pasando a Roboxín que no reacciona. ¡Chao, chao, chicos!